Muchas gracias, Gustavo Petro, columna de Edward Morrón Bonet para El Poniente. Muchas gracias a Gustavo Petro por conseguir que la gran mayoría de los colombianos se unan en un único propósito: rechazar su exgobierno. En 2003, los psicólogos Robert Emmons y Michael McCollum investigaron cómo la gratitud afecta al estado de ánimo y el cerebro. Sus hallazgos revelaron que la práctica de la gratitud no solo mejora el bienestar subjetivo, sino que también moldea una percepción más positiva del mundo, fortalece relaciones personales y, en general, nutre la salud mental del sujeto. En ese sentido, sería provechoso para nosotros expresar agradecimiento al presidente Gustavo Petro antes de que finalice 2023. Muchas gracias, Gustavo Petro, por ser un ejemplo vivo de lo que no debe ser un líder. Nos ha dejado claro que la humildad, la paciencia, la transparencia, la objetividad y, sobre todo, la honestidad son cualidades que debe reunir un mandatario. Por desgracia, durante este año el presidente distorsionó repetidamente datos e informes para ajustarlos a su visión ideológica. Mírense tres ejemplos concretos. Dos puntos. Primero, Petro afirmó que no había ciudades colombianas que figurasen entre las 46 más violentas del mundo, contradiciendo el listado del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México, el cual ubicaba a Cali en el puesto 32, a Santa Marta en el 37 y a Buenaventura en el 43. 2. A través de su cuenta de X, Petro tergiversó el informe del banco JP Morgan sobre su plan de gobierno, indicando que en él no había signos de alarma o de desconfianza. Contrariamente, en el documento sí se detallaban las preocupaciones del banco respecto a los aspectos fiscales, monetarios, macroeconómicos e institucionales. Tal vez el bajo nivel de inglés del mandatario jugó en su contra. 3. Hace unos días, Petro celebró el tercer lugar de Colombia entre los países latinoamericanos con mejor desempeño económico según el informe de The Economist de 2023, omitiendo el hecho de que solo tres países latinos integran la OCDE: México, Chile y Colombia. A pesar de esto, el presidente consideró como una gran noticia quedar en el último lugar, a que nuestro país ocupara el puesto 22 en el ranking general, descendiendo a 7 posiciones respecto al informe del año pasado. Asimismo, muchas gracias a Gustavo Petro por enseñarnos cómo la izquierda latinoamericana sofoca el desarrollo de naciones emergentes como la nuestra. Mientras Colombia se encuentra al borde de una recesión económica con un terrible aumento del 80% en secuestros durante 2023, enfrentando una polémica demanda de 117 mil millones de pesos, computando 93 masacres hasta la fecha, sumado al doloroso asesinato del alcalde de Guachené, Elmer Abonía Rodríguez. El presidente se ha enfocado en proyectar su imagen como transformador y en intervenir en un escenario internacional con desafortunados comentarios, como cuando equiparó a los judíos israelitas con nazis y comparó al presidente argentino Javier Milei con Jorge Videla. Finalmente, muchas gracias a Gustavo Petro por conseguir que la gran mayoría de los colombianos se unan en un único propósito: rechazar su exgobierno. Según la última encuesta de Invamer, su desfavorabilidad alcanza el 66%, mientras que solo el 26% de los entrevistados aprueba su mandato. ¿Será que Invamer es un artífice de la ultraderecha que conspira en su contra, como él insinúa? Me permito disentir. Miles de personas de diversas corrientes ideológicas están profundamente insatisfechas con el presidente, no solo por su ineficaz gestión, sino también por su impecable forma de agudizar los odios que nos dividen como sociedad. Por esta y otras razones, muchas gracias, Gustavo Petro.